crashing sounds fill my ears, try to fill me with doubt. Yet I know that the goal is to keep me from falling. Hey, hey. But nothing's greater than the risk that comes with your embrace. And in this world of loneliness, I see. Bueno, una vez inaugurada esta feria, nos encontramos al lado del alcalde, de Joaquín Requena. Joaquín, buenos días. Hola, buenos días. Creo que lo ha resumido perfectamente. Hay que dejar divisas en nuestro pueblo y en nuestra tierra. Sí, sí, yo soy de los que pienso que en los comercios a nivel local y debemos de consumir en nuestros pueblos, porque como bien he dicho antes, los comerciantes que tenemos en nuestras esquinas, en nuestras plazas, pues son nuestros amigos, nuestros familiares, nuestros conocidos, y a quién mejor que comprarle ese producto y esas cosas que a los que tenemos más cerca y conocemos, y además con eso también estamos ayudando no solamente a nuestro pueblo, sino que ese dinero, el rendimiento que deja esas compras también quede en nuestro municipio. Yo creo que ese es el sentido que tiene esta feria, y mi deseo es que lo consiga y que realmente, pues por lo menos los que vivimos aquí en Nava y en la comarca, pues seamos capaces de hacer esas compras aquí en nuestro pueblo y se quede ese rendimiento económico. Claro que sí, es que sin tener nada en contra de las grandes superficies y las grandes extensiones, yo siempre digo que quizá el trato personal que se puede hacer en tiendas pequeñitas puede llegar a ser muchas veces mucho mejor y mucho más profesional que la frialdad de una gran superficie. Sí, eso es indudable, es decir, el trato que hay en cualquier pequeño comercio, en cualquier en el que te trata directamente el dueño de la tienda, es decir, ¿quién mejor te va a tratar que el mismo dueño? También los empleados, pues claro, claro que sí, pues también te tratan muy amablemente. Pero el trato directo que tienes con el comerciante, eso no existe en esas grandes superficies o en esos grandes intermediarios, ¿no?, de franquicias y demás. Es decir, aquí la verdad es que yo creo que eso hay que valorar, y por eso se hace estos esfuerzos que hacemos, estos eventos, para que la gente comprenda que en estos momentos tan malos de crisis, pues ¿dónde mejor que dejar dinero que nuestro propio pueblo? Creo que para terminar, una promoción muy buena para el pueblo, para las Navas, pero sobre todo comentar que este es el primer año, que esperamos que el año que viene, como bien has dicho antes, el año que viene nos veamos de nuevo por aquí, pero creo que gracias a estos eventos se publicita un poquito más la ciudad, se publicita los comercios, y sobre todo que hay que sacar a la gente a la calle. Sí, indudablemente a celebrar esta feria de ceremonia, de boda y bautizo, en fin, de todo este tipo, la promoción de nuestro pueblo pues es indudable. De hecho, también han venido comercios de los pueblos de cercanos. Es decir, no solamente estamos promocionando el comercio, sino también estamos dándole promoción a nuestro pueblo, que indudablemente también lo necesita. Es decir, la promoción de los municipios es importantísima, porque no solamente hoy, al realizar esta feria, nos damos más a conocer gracias a los medios de comunicación a toda la provincia, pero todos los visitantes que van a venir aquí pues también tendrán que comer, beber, echarse una tapilla o algo, pues también dejarán su parte económica aquí. Esperamos que sea un éxito, que los comerciantes que participan y que se han arriesgado este primer año a participar en esta feria, pues que se le dé bastante bien, y que el año que viene pues que tengamos mucho más participantes. Nosotros desde el ayuntamiento ya llevamos, este es el segundo año en el que iniciamos unas campañas de promoción y fomento del comercio local, campañas que la verdad es que los comerciantes lo están agradeciendo y lo están viendo, y también lo están notando, porque dicen que en estos momentos tan malísimos de crisis creemos que la promoción es importantísima. Muchísimas gracias, alcalde. Muchas gracias a vosotros.
Estamos con Oliver Romero, es portavoz de los expositores, portavoz del evento. Qué buena aceptación se está teniendo. Sí, ¿qué tal? Buenos días. Sí, creo que sí, que la verdad es que están respondiendo muy bien a pesar del día. Pero bueno, aquí se está calentito y aquí les vamos a recibir con mucha cariño y con mucho calor. Hemos estado haciendo entrevistas con todos, hemos hablado con el alcalde y demás. Y sobre todo, la gente está muy ilusionada y muy involucrada en ello. Sí, yo creo que hace mucha falta, ¿verdad? Son tiempos difíciles, son tiempos en los que hay que moverse muchísimo, en los que hay que mostrar sobre todo toda la profesionalidad que se tiene. Y aquí hay buenos profesionales en la zona norte de Jaén, en la zona del condado. Están involucrados, es necesario y podemos ofrecer mucho. Por eso es ilusión. El alcalde nos comentaba, yo le decía, que sin menospreciar y sin tener nada en contra de las grandes superficies, tenemos que fomentar el comercio de nuestra ciudad, el comercio de nuestro pueblo, que aquí la profesionalidad es igual que en cualquier otro sitio y sobre todo que el trato cotidiano, el trato del tú a tú, eso a veces para grandes extensiones se está perdiendo, pero particularmente gusta muchísimo. Bueno, es el gran valor que tiene, digamos, el negocio más pequeño, es el gran valor de poder atenderte de tú a tú, de cara a cara. Este tipo de eventos, como la boda, las comuniones o los bautizos, lo que precisan es de mucho apoyo en parte de la persona, del protagonista, ¿no? Se tiene muchas dudas siempre, habitualmente, ¿cómo hacer esto, cómo hacer lo otro? Yo creo que la mejor persona que le pueda aconsejar es la persona con la que te puedes sentar delante, el que te puede quitar muchas dudas, el que te puede ofrecer muchas ideas. Y ese yo creo que es el mayor de los valores, profesionalidad y apoyo y a ser posible siempre el mejor precio, eso sí. Y para terminar, este es el primer año, vemos la aceptación que está teniendo. Quizás haya comercio que el día de mañana se arrepienta de ver cómo está respondiendo. Decimos, estamos sábado por la mañana, está viniendo gente, no deja de ser hasta el mediodía laboral. Pero yo creo que lo fuerte, el empujón fuerte será esta tarde y mañana durante todo el domingo, toda la jornada dominical. Creo que no solamente parte del pueblo, sino toda esta zona del condado y demás vendrá a visitarlo. Eso es lo que se espera. Cuando se hace algo por primera vez, a pesar de que puede ser cotejable con otras ferias, pues siempre se tienen dudas. En esta zona norte no nos consta que haya una grandísima variedad de ferias en todos los conceptos, en todo tipo de sectores. Nuestra idea es que se pueda, como bien comentas, que esta tarde esté esto muy nutrido de gente. Bueno, vamos a intentarlo, yo creo que sí, se está publicitando mucho y esperamos que venga mucha gente. La verdad que merecerá la pena si quieren venir. Muchísimas gracias y muchísima suerte. Gracias, gracias a todos. Understand me when everything I do is wrong. You give me love and consolation. You give me hope to carry on. And you're always there to lend a hand in heaven. Bueno, pues estamos con Olimpia Domínguez, la gerente de peluquería y estética, como bien dice su nombre. Cuéntanos un poquito qué está vendiendo aquí. Pues aquí lo que estamos exponiendo son las últimas tendencias en lo que es maquillaje de novia y fiesta y para eventos. Ajá, vemos que está ahí haciendo unas demostraciones con unas chicas guapísimas, sí. Por cierto. Hemos tenido buen ojo para las modelos. ¿Cómo se espera de afluencia de público? Pues tenemos buenas expectativas. Yo creo que va a tener buena aceptación. Bueno. También vamos a presentar lo último en rejuvenecimiento facial con la técnica BDR. Es un tratamiento dermacéutico, está patentado en medicina y con resultados excepcionales. Ahora haremos sobre las 11:30 una demostración y espero que les guste. Creo que ha sido este primer año, como he comentado. Sí. Creo que ha sido una idea bastante buena para que toda esta comarca del condado se pueda dar cuenta de que aquí también se venden productos y cosas muy buenas de cara a la belleza y de cara a eventos tan importantes como el día de su boda. De eso se trata, de que la comarca
no tenga que salir demasiado fuera a encontrar el producto. Ofrecerles que aquí en esta zona también existe un producto muy importante que pueden tener a su alcance. Pues muchísimas gracias, Olimpia. Gracias a vosotros. And when you smile, the world is brighter. You touch my hand and I'm a king. Your love to me is worth a fortune. Your love for me is everything. I guess I'll never know the reason why you love me as you do. That's the wonder of you. Wait, Jane. Bueno, pues esta vez estamos con Leticia Valera, en su stand, una principiante, una chica que está empezando ahora, que es diseñadora, que está empezando pues en este mundo tan controvertido de los trajes de novia. Cuéntanos un poquito qué nos ofrece. Pues bueno, ahora mismo ofrezco, soy modista, lo que me pida la gente es lo que le hago. Y aquí, como es una feria de novios, pues estoy poniendo el vestido de novia para que la gente me pida lo que quiera de novia, de vestido de novia, de invitada, de lo que sea, que estoy para todo. La verdad que una chica tan joven, tan guapa, por supuesto, creo que es bueno que la gente joven, que no, parece que siempre el tema de modista se ha visto a señoras mayores, edad de nuestra madre y demás, y una chica tan joven, yo creo que con un futuro muy alentador. Sí, claro, porque lo de modista y diseñadora, la verdad es que diseñadora no me llama tanto como modista. Es una cosa, todo el mundo, venga, vamos a diseñar, vamos a... Pero a ver, la verdad es que el mérito lo tiene la modista, porque tú haces un dibujo que se lo da la modista y venga, hala, apáñate, ¿no? Bueno, sí, hablamos por ejemplo con Vicky Martín Barroca, ella diseña y luego está la modista, pero quizá la idea la estás teniendo tú. Claro, yo tengo mi idea, yo me la guiso, yo me las como, ¿no? Claro, yo la hago, yo todo. Pues muchísimas gracias. De nada. Con Teresa Pérez, en la tienda de, representando a la tienda de Matices, estoy viendo cosas espectaculares y cosas preciosas. Cuéntanos un poquito qué nos ofrece. Pues la confección de cortinas, decoración del hogar, lencería, para comunión también, lencería y en fin, un poquito de todo. Estoy viendo. De gitana, también tengo bastante, de varias marcas de Sevilla, está muy bien, muy bien. Estoy viendo, bueno, un abanico de posibilidades que prácticamente los novios que entren a tu casa salen, pues excepto con el salón, salen casi con todo hecho, que pueden salir de tu casa bien uniformados y bien cargados, claro, de, sí, bueno, lo que es el menaje del hogar, bueno, de todo. Estoy viendo con, también ahí un stand, una fotografía con un traje de flamenca. Yo creo que eso lo dice de todo, que estamos en un territorio que creo que sería, es muy atrevido, todo el mundo no escapa, a la gente le gusta lo clásico, pero el primero que lo haga yo creo que sembrará para el día de mañana para poder salir de flamenca, de una iglesia o de un juzgado o de un ayuntamiento con esos trajes. No, aquí se viste la gente también traje de flamenca, ¿eh? Para novia. Sí, ¿verdad? También. Pues muy bien, pues muchísimas gracias. Venga, vosotros. Con Luis volando lontano dalla terra, dimenticando le tristezze della sera. Then
Bueno, pues Marta Caballero esta vez vienen de Villacarrillo, de la ciudad de Villacarrillo, representando a la empresa Secreto Nucial. Bueno, como están viendo, han visto las imágenes, se vende pues toda clase de lo que es la vestimenta de los novios, madrinas, etcétera, etcétera. Cuéntanos tú un poquito. Bueno, os cuento. Secreto Nucial es una tienda que ha abierto hace 3 años, estamos en Villacarrillo, un pueblo que se va haciendo cada vez más comercial, con cada vez más tiendas. Secreto Nucial se centra en todo lo que es ceremonia, trajes de novia, trajes de madrina, trajes de fiesta, trajes de comunión y trajes también de bautizo. Abarcamos todo lo que es la ceremonia. Nosotros estamos en Villacarrillo, solemos ir también a muchas ferias para promocionarnos. Tenemos ya un sector, un segmento del mercado muy importante, que es toda la zona de la Loma, toda la zona de la Sierra, y ya parte también de Úbeda y de Baeza vamos abarcando también. Bueno, creo que deja poca pregunta más. Creo que la aceptación va a ser todavía muy temprano, pero creo que la aceptación para toda esta zona del condado, no solamente para la nave de San Juan, toda esta zona del condado, creo que será una aceptación bastante importante de cara a, bueno, si no quizá para este año, porque esto siempre es de cara a un futuro, no solo para este año los novios que digan de casarse, sino de cara a un futuro, creo que la promoción será bastante interesante. Sí, la promoción es muy importante y muy interesante, las dos cosas. No se hace mucho por aquí, sí que estamos acostumbrados a verlo a partir de Úbeda, Baeza, Jaén, y es importante que lo hagamos en toda esta comarca para promocionar que aquí hay tiendas de la misma calidad, que damos los mismos servicios, los mismos productos que en cualquier otra ciudad o en cualquier otra capital. Entonces esta promoción es importante y sobre todo el centro donde se hace, que es en esta localidad. Pues muchísimas gracias. Vale, solo añadir las marcas que tenemos, de novia sobre todo, que son las más importantes. Tenemos La Esposa, tenemos Yolande Cris, tenemos San Patri y tenemos lo de Rosa Clara, Aire y Alma. ¿Vale? Gracias. A vosotros. Bueno, pues estamos con Ana Morcillo, una de las componentes del coro Romero, Aire Navero. Me acaba de comentar, micrófono cerrado, que llevan ya más de 20 años en esto de los coros rocieros. Sí, hombre, yo soy joven y no llevo, pero sí llevaré por lo menos 13 o 14 años. Entonces ya vosotros sois expertos en bodas, en cualquier clase de evento que requiera un coro como este. Bueno, cuéntanos un poquito. Pues nada, que hacemos bodas, comuniones, bautizos, de todo, verbenas, hacemos muchas cosas. Me imagino que después de tantos años, pues habrá ido regenerando el sí, coro. Ha ido entrando y saliendo gente más mayor, gente nueva, gente joven. Tenemos ahora unos componentes, dos o tres componentes que son muy jovencicos. Y en fin, se ha ido regenerando. Hemos estado mirando los más mayores y luego pues hemos estado mirando que bueno, que hay un lote de que se pueden vender bueno, tres compas por el módico precio, conforme sí. Está ahora mismo la industria de la música, por 30 euros lote de tres compas. Yo creo que es bueno que la música siga oyéndose en las casas. Claro que sí. Nosotros nos ha costado mucho trabajo, llevamos tres compas grabados ya, que eso en un coro, pues la verdad es que, y más a nivel pueblo, pues cuesta trabajillo, con mucho esfuerzo y haciendo muchas actuaciones y ahorrando mucho dinero para poder grabar los discos. El primero se grabó aquí en Linares y ya los demás en Sevilla, o sea que hemos ido subiendo de nivel. Y nos avisa mucha gente para bodas y todo eso, les gusta mucho. Por lo menos aquí a nivel comarca. Pues muy bien, pues muchísimas gracias. Muchas gracias a ti. Hasta luego. Ed in cielo mi ha abbandonato. Pues estamos en un sitio que de verdad que se te hace la boca agua.
con la quinta generación de representando a la dulcería artesanal Macía. Victoria, cuéntanos un poquito qué vende. Pues ahora mismo aquí en la feria, pues lo típico para los eventos, las tartas. Además también tenemos galletas personalizadas, cupcakes y todo tipo de dulces artesanos, todo. Ya que estamos hablando, como he comentado, de una quinta generación y de ver las cosas tan exquisitas que se están poniendo aquí, creo que poco se puede decir ya de una empresa que llevará prácticamente vivió dos siglos, y sobre todo respecto a la primera generación han cambiado muchísimo las cosas, ahora se piden cosas muy diferentes. Sí, la verdad es que sí, ha cambiado mucho, hay que adaptarse, la gente va evolucionando y como el mundo... se va expandiendo y pues hay que subirse al carro de la repostería moderna. Pues muchísimas gracias. Gracias a ti. Bueno, estamos esta vez con Javier, uno de los componentes del grupo Naverband. Cuéntanos un poquito qué ofrece. Bueno, pues nosotros ofertamos dos tipos de grupos. Por un lado sería la charanga Naverband, que es un poco más el estilo de cachondeo, por decirlo así, ofertando en tema de boda, ofertando para la barra libre. O aquí, como he dicho antes, en Nava es muy típico el llamar a la charanga para el día de antes de la boda y hacer la típica serenata, darle la sorpresa a la novia y al novio y echar un rato de cachondeo con los amigos y de buena música. Y bueno, y por otro lado, pues, ofertamos también el grupo de cámara. Somos un sexteto de madera y metales y también para bodas, para ceremonias y en general eso tenemos un amplio... Exactamente, abanico de sitios donde pueda tocar, en conciertos, en bodas, en misas, incluso, ¿por qué no?, en un entierro. Tenemos mucho tipo de música para poder ofrecer. ¿Cuánto tiempo lleváis en esto? Pues somos un grupo joven, llevamos desde 2012, tanto la charanga como el grupo de cámara. Nosotros todos somos componentes de la banda de música de Nava de San Juan. Y en realidad tanto uno como otro han salido por juntarnos a un grupo de amigos. Primero salió el grupo de cámara por ser un estilo con menos componentes y a raíz de ahí ya se dijo, viendo que podía tener buena aceptación en este pueblo, se hizo la charanga. Y nada, y desde entonces, de 2012, seguimos marchando y poco a poco vamos creciendo. Pues muchísimas gracias, que tengan mucha suerte. Gracias. Like a flower bending in the breeze, bend with me, sway with ease. When you dance, you have to bear with me, stay with me, sway with me. Other dancers may be on the floor, dear, but my eyes will see only you, only you. Bueno, pues hemos cambiado un poquito. Ahora no puede haber una boda sin una buena celebración, sin un buen comer, sin un buen sitio. Nos encontramos con la gerente, con Maribel López, de Salones Parrilla. Hola, buenos días. Bueno, cuéntanos un poquito. Yo creo que esto son generación tras generación. No vamos a descubrir ahora mismo ni están empezando, por supuesto. Cuéntanos cómo se espera este año en el tema de celebraciones. Bueno, mira, este año, como bien has dicho tú, somos ya la tercera generación en hostelería. Llevamos desde el año 76 dando bodas. Empezamos, como hoy en día se ha puesto de moda los catering, nosotros empezamos así, a trabajar. Y bueno, pues lo único que estamos intentando es movernos, promocionarnos un poquito más en la zona. Sabes que estamos aquí, que somos profesionales, que nos adaptamos a todo tipo de economía, siempre con las mejores calidades. Y bueno, que aquí estamos abiertos, que tenemos menús buenísimos, espléndidos y que aquí estamos esperándolos. Es curioso porque estamos viendo que están esta empresa tras empresa,
las generaciones. Había una de 5 generaciones, ahora con 3 generaciones. Creo que eso lo quiere decir todo, la profesionalidad y el servicio tan bueno que estaréis dando. Hombre, por supuesto. Lo primero que hemos buscado ha sido eso, gente profesional, gente que además está, es una cosa muy, muy rara, porque no ha habido una persona que ha organizado solo este evento. O sea, hemos sido todos los stands, que es muy complicado que todos los stands vayamos a una y decir, señores, venga, vamos para adelante, vamos a intentar promocionar la zona, vamos a movernos por la comarca del Condado, por Segura, por La Villa, por Úbeda, por todos sitios, y la verdad que estamos muy contentos porque hemos conseguido ir a bien, que es bastante difícil. Y para terminar ya, este año se espera, después parece que si poquito a poquito se va saliendo de esta maldita crisis que llevamos tantos años, yo creo que los duraderos, los que están aguantando, creo que ya quizás este año a lo mejor se espera un poquito de subida respecto a eventos. Parece que estamos viendo ya un poquitín de tintes de querer salir. La pena es que la zona en la que estamos vivimos mucho de lo que es la agricultura, el campo. En cuanto falla el campo, ya va todo un poquito. Por eso decimos que nosotros, por ejemplo, Salones Parrilla, pues nos estamos adaptando a esta crisis, estamos intentando adaptar a las parejas que quieren casarse y no pueden, pues venga, vamos adaptando un poquito los menús a los precios para que ellos puedan disfrutar de ese día con sus familiares, amigos, y yo creo, esperemos ya que vayamos saliendo ya un poquito de, aunque todavía está un poquillo la cosa negra, pero bueno, esperemos que ya vayamos saliendo ya de esta crisis. Pues muchísimas gracias. A vosotros por venir. The dancers may be on the floor, dear, but my eyes will see only you. Only you have that magic technique. When we sway, I go weak. I can hear the sound of violins long before it begins. Bueno, pues esta vez nos hallamos con Mari Carmen, de Artesanía, representa Artesanía Cucamari. Cuéntanos un poquito, ¿qué ofrece? Pues ofrecemos toda la clase de regalos, tanto de bodas, comuniones y bautizos. Los regalos, muchos de los regalos son personalizados, porque lo hacemos como el cliente quiere, lo que el cliente nos pide, nosotros se lo hacemos, tanto como maiva, fieltro, bisutería, metaquilato, naca, lo que quieran. Lo que ellos quieran, nosotros lo hacemos, tanto en figuras como cajas de meter regalos, colgantes, pendientes, bueno, pues toda la clase de cosas que quieran. Yo creo que es una empresa muy heterogénea en el aspecto de que hay de todo un poquito. Sí, de todo un poquito. Hay cosas que compramos hechas porque a la gente también le gusta. Entonces tenemos un catálogo amplio de cosas también que las compramos nosotros hechas, porque también te las piden. Pero sí, es un poco de todo, es como un todo a 100. Para terminar, hemos visto un cartelito de que de hacer cualquier encargo ahora en esta feria tiene la posibilidad de tener un 10% de descuento, que siempre es un ahorro bastante importante. Sí, sí, es importante porque se trata de si a una boda que tienes que comprar muchos regalos, pues un 10% se nota luego a la hora de pagar, un 10% es importante luego. Y entonces, pues bueno, da igual cuando sea el evento, nosotros una vez que nos encarguen aquí, como si es el evento luego en octubre o en septiembre, nos da igual, hacemos el 10% de descuento. Muchísimas gracias. De nada, gracias a vosotros. Bueno, pues esta vez estamos con Paqui, de Tour Condado, una agencia de viajes. Evidentemente, se puede casar a unas parejas, si no hay un buen viaje de novio. Mari Carmen, buenos días. Buenos días. Yo creo que poco hay que decir de los viajes, pero bueno, ¿qué se está pidiendo ahora? Hombre, pues la verdad que lo que más se pide es el Caribe y crucero, sobre todo. O sea, que el Caribe y crucero es lo que más se vende. Sí, yo creo que después
de tanto estrés durante un año prácticamente, con el estrés de salón, de vestido, de tal y tal y tal, de todo lo que conlleva el casamiento, creo que un viaje relajante, un Caribe o un crucero, yo creo que es lo mejor. Es la idea, claro. Aunque como el mundo ofrece tantísimo, un abanico tan grandísimo de viajes, hay gente también, yo lo recuerdo, que viajaba mucho a gente a Roma y todo eso. Sí, hay gente que le gusta más el turismo cultural, y pero bueno, la mayoría es lo que es el Caribe y los cruceros para relajarse, para disfrutar un poco y para dejar todo lo que han tenido atrás. Me imagino que para terminar, que haciendo con tiempo, haciendo el viaje novio, siempre tiene una oferta bastante importante. Siempre hay descuentos por venta anticipada, por supuesto. Pero vamos, siempre tienen buenos precios. Con nosotros siempre hay muy buenos precios. Pues muchísimas gracias, Paqui. Sí, a ti, gracias. Que chacun peut me voir. Je suis partout à la fois, brisée en une éclat de voix. Autour de moi j'entends rire les poupées de chiffon, celles qui dansent sur mes chansons. Bueno, pues Fátima nos va a contar un poquito lo que vende. Me gusta mucho porque antaño vengo yo también de gente de drogueros. Cuéntanos un poquito qué vende en tu casa. Pues mira, vendemos droguería, o sea, se llama la droguería, vendemos pequeños electrodomésticos, vendemos perfumería, alta perfumería también, pinturas titán, todo lo que lleva la casa de titán, de pinturas para... En fin, para pintar casas, para pintar... Y un poco de todo. Sí, estamos viendo en la estantería, como has comentado, pintura. Creo que es el sitio ideal para poder, antes de casarte, pues para comprar esa pintura para el piso, que si la novia quiere color gris, que si el novio quiere color negro, que si el novio... Para esas pequeñas trifulcas que se suele hacer antes de casarte, con el estrés que se tiene, que luego al final, bueno, acaba todo en felicidad, por supuesto, pero para pasarse por tu casa y poder llevarse un abanico de posibilidades. Claro, tenemos muchísimas cartas, muchas variedades, tenemos 3.500 colores de pinturas plásticas para la casa, para paredes, y en fin, hay mucha variedad de colores, de pinturas, de... En fin, yo recuerdo cuando mi padre vendía allá en los años 80, que poco existía a eso de 3.500 clases de colores de pintura. Estaba todo menos sofisticado, por supuesto. Y bueno, Fátima, decirte que tenga muchísima suerte y que se dé muy bien esta feria. Gracias, muchas gracias a vosotros por venir a entrevistarnos y a enseñar nuestro stand. Es el primer año, ya estamos, en fin, estamos esperando que venga gente, lo hemos hecho con mucha ilusión y esperemos que venga mucha gente a visitarnos. Seguro que sí. Gracias. Bueno, pues un stand precioso, de verdad, el que nos ofrece Sara Ruiz y Pilar Navarro. Y nos encontramos con una representante, con Pilar. Pilar, buenos días. Buenos días. Bueno, cuéntanos un poquito lo que nos ofrece. Pues nada, como podéis ver, aquí tenemos muchos complementos para bodas, comuniones, bautizos, como quieran llevar, tocados, adornos para el pelo, de todo lo que se puede llevar. Además, ellas también... Además de todo esto, también se dedican un poco a la peluquería y también te pueden peinar después de todo esto, y hay diversidad de muchos tocados y de todo.
Yo creo que sobre todo hoy en día está muy de moda de nuevo, ya se llevaba hace un tiempo, el tema de los tocados y demás, pero vemos una cantidad, una variedad bastante grande. Sí, bastante grande. Además, antes se llevaba mucho también lo que es, por ejemplo, como aquel negro que van metidos todos así en la cabeza y se llevaban mucho antes, y ahora de nuevo se han vuelto a llevar como antes, que eso antes parecía que no... que no iba a dar boom ni nada, y ahora mira, ya además tanto de los grandes y muy grandes hasta los más pequeños se llevan mucho. Pues muchísimas gracias. De nada, gracias a vosotros. Bueno, para mí el artista de la feria, me he quedado impresionado, me he quedado anonadado de ver las cosas que hace Boris. Boris, buenos días, cuéntanos qué nos ofrece. Pintura, básicamente, retratos. Este fue el cartel de las fiestas de Santisteban. Pues eso, básicamente, pintura. Creo que es algo totalmente diferente a lo que hemos estado viendo durante toda esta feria. Tu stand, por lo que veo, va arraigado al tema de las bodas, comuniones y demás. Sí, claro, básicamente por lo que son los retratos de novia o regalos, básicamente, como es un retrato o qué sé yo, lo que ve acá. Creo que eso es lo que hablamos, que es algo diferente a la típica, sin menospreciar nada, por supuesto, pero a la típica fotografía de toda la vida, es decir, que se puede inmortalizar también con pintura. Por supuesto, por supuesto. Pues muchísimas gracias. A ti. Bueno, pues para el día de la pedida, para esa noche tan especial como el día de la boda, pues nos está representando Antonio, representando a Joyería y Relojería Ruiz López, una empresa que está afianzada aquí en esta ciudad, que viene ya de hace más de 30 años, que empezaron en Bailén. Antonio, cuéntanos un poquito qué se ofrece. Bueno, pues buenas tardes primero. Pues aquí lo que se ofrece, pues lo más fundamental, por las alianzas de oro. Para el día de la boda tenemos juegos de novia, tenemos el reloj de pedida también para novios, tenemos lo más representativo de la joyería para estos casos especiales. Bueno, yo creo que después de quizás a lo mejor la joyería lo que un poco se ha resentido de la crisis, creo que se está repuntando y de nuevo el oro vuelve a oro blanco, oro... Bueno, sí, el oro subió, está ahora mismo un poco parado, pero para estas ocasiones sí se suele vender. Es obligatorio, una alianza de oro para una boda es lo fundamental. Si no hay alianza de oro, no creo yo que se esté mucho por la labor para matrimonio. Y luego, pues todo, también para comunión, tenemos los relojes para comunión de niños y niñas, tenemos también juegos de comunión, también. Tenemos las típicas pulseritas para niña de comunión, esclavas para niños, todo en general. Pues muchísimas gracias, Antonio. Muchas gracias a ustedes. No, I turned wrong, left your heart torn. Is that what devils do? Bueno, pues nos encontramos con una señora. Además, estoy viendo lo... Exactamente. No pasa de moda toda esta cosa. Pasen los años que pasen, esto sigue funcionando y esto sigue existiendo. Sí, sí. La verdad, cuéntanos un poquito, ¿qué ofrece? La verdad, pues mira, ofrezco que la gente vea lo que hago y luego, pues, si me encargan algo, pues para hacerlo. Cosas personalizadas, o por ejemplo, mira, para bautizos, para... En fin, para lo que me encarguen.
en concreto eso de bautizo, eso es una auténtica maravilla, de verdad, es una auténtica maravilla. Ves como unas manos son capaces de hacer algo semejante como eso. Sí, lo hago a máquina. Quiero decir, sí, sí. que se hace artesanal, que se hace en una casa, que no lo hacen grandes máquinas, que lleva hoy en día un procedimiento informatizado. Sí. Esto se hace como la antigua santa. La máquina de toda la vida de Dios, la de Chaspes Punte. Pues muy bien, muchísimas gracias, señora. Vale, de nada, muchas gracias a vosotros. Off to you, filled with all the strength I find. There's nothing I can't do. Es una auténtica maravilla pararse en la tienda de tu regalo. Nos encontramos con Josefa. De verdad, estos actos de cristiana es que entran ganas de casarte, de tener niños. ¡Qué artista soy! ¡Qué artista! Pues la verdad es que sí, que son cosas muy bonitas. Cuéntanos un poquito qué ofrece. Pues mira, son trajes de bautizo, largos y cortos, toquillas, gorros, el zapatillo también de bautizo y varias cosas. Ya tenemos también cosas de canastilla. O sea que lo que nos ofrecen no es solamente, porque es lo que vemos durante toda esta feria, no solo se ofrece el día antes de la boda, durante la boda ya se ofrece pues que las próximas generaciones, los primogénitos, vayan bien vestidos y se pueda ofrecer algo bastante importante. Ahí está, sí, eso mismo es, sí, que ya es, no es solo el este de boda, sino que también pues para después. Claro que sí, porque alguien día de mañana tiene que pagarnos la jubilación. Yo también preparando las cosillas, ¿no? Muy bien, pues muchísimas gracias, Josefa. A vosotros. I know your eyes in the morning sun. I feel you touch me in the pouring rain. And the moment that you wander far from me, I wanna feel you in my arms again. And you come to me on a summer breeze. Keep me warm in your love and then softly leave. Show how deep is your love? Is your love how deep is your love? I really need to learn, 'cause we're living in a world of fools, breaking us down. They should all just let us be. Bueno, pues una boda sin fotografía. Bueno, tendría, hay que inmortalizar esos días tan bonitos, esos días tan especiales para los novios, para la familia y demás. Pepe, cuéntanos un poquito qué nos ofrece. Hola, muy buenas. Pues mire, nosotros trabajamos lo que es todo el tema de fotografía social. La verdad que, como has dicho tú, un día tan importante para esa gente, para esos novios, para ese niño de comunión, pues sin la inmortalización de la fotografía para el recuerdo, porque eso ya es un recuerdo para toda la vida, pues la verdad que estaría incompleto. Aquí trabajamos pues todo el tema de fotografía, trabajamos ya hoy en día lo que es la fotografía digital, el álbum digital, que eso ya es verdad que no se pierde. Y luego pues el vídeo, pues igual trabajamos todo el tema de vídeo, de videoclips musicales, con los novios, con los niños de comunión, y se lo damos ya pues hoy en día los soportes digitales, porque la verdad que todas las televisiones ya hoy nuevas de plasma y demás, pues la calidad la requiere, y los DVDs pues la verdad que están perdiendo la calidad que nos puede dar el vídeo, la cinta. Entonces lo estamos dando en soportes digitales y así los novios pueden tener también su máxima calidad para que tengan el recuerdo de ellos. Aún así me imagino que el típico álbum de toda la vida, eso seguirá todavía existiendo y la gente seguirá también pidiéndolo. Quizá a lo mejor menos, pero eso parece que aún no llega a perderse.
Sí, no, se hace bastante menos, se puede hacer a lo mejor por un 5%, un 10% de lo que se hacía, ¿no?, de lo, en comparación con lo que es el digital. Pero no se ha perdido ni se va a perder, porque claro, la economía de hoy en día, encima como estamos hoy en día con la economía, pues no puede dejarlo, es otro medio más para que la gente tenga su recuerdo. Muy bien, pues muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Bueno, pues algo diferente para ese día tan importante, para llevar a los novios a la iglesia, luego al salón y demás, en una limusina, en esa auténtica maravilla, en ese hotelito andante, bueno, que se puede ofrecer de todo. Y estamos con Rubén representando a Limusina Jaén, como he comentado. ¿Qué demanda tenéis vosotros? Coméntanos qué tal será, que si en los pueblos, bueno, la gente... Hombre, está ahora la cosa muy flojilla, pero bueno, estamos funcionando, estamos haciendo bodillas, le ofrecemos toda clase de servicios para hacer bodas, despedidas, lo que salga. Tratamos bien a la gente, tenemos precios muy buenos y hacemos lo que podemos, vamos, que... Muy bien, hay gente que bueno, que le gusta ir a la iglesia en coche de caballo, otro le gusta ir andando, otro le gusta ir, y creo que esto es otra alternativa también diferente. Sí, es otra alternativa diferente, pero vamos, que la limusina también está dispuesta para ir a todos sitios. Que prácticamente acogen caballos de caballo, pero bueno, coche de caballo, pero que la limusina también la alquila bastante para ir a la iglesia y todo eso, vamos. Muy bien, muchísimas gracias, Rubén. No, gracias de nada, hombre. Hasta luego. Care for you, well, you know down inside that I really do, and it's me you need to show. How deep is your love? Is your love? How deep is your love? I really need to learn, 'cause we're living in a world of fools, breaking us down, they should. Bueno, pues la casa hay que amueblarla, por supuesto, y qué mejor sitio que Muebles Castellar. Estamos con Alfonso. Alfonso, cuéntanos un poquito qué nos ofrece. Pues bueno, mira, nosotros somos una tienda de muebles, se podría decir que no es muy normal, ¿vale? Nosotros vendemos muebles a la carta, ¿por qué? Nosotros tenemos los muebles en la exposición, los tenemos en crudo, en madera, lo que es la madera, y le ofrecemos al cliente pues que los pueda poner totalmente a su gusto, tanto de barniz como de tela, por ejemplo. Puede elegir tirador y, en fin, eso es lo que ofrecemos nosotros. Tenemos de todo, salones, dormitorios, cocina, vestidores, de todo lo que se pueda poner de madera en una casa. Lo que decimos, los muebles son fundamentales para la vida cotidiana, y la verdad me ha dejado un poco sorprendido la venta vuestra, lo que ofrecéis, porque yo voy a vuestra casa y me ofrecéis algo en basto, como se suele decir, y puedo hacer lo que el cliente desee y el cliente pues quiera. Es decir, que no este mueble es negro, y si lo quieres es negro, y si no, tenés que elegir otro. Vosotros lo podéis ponerlo de la manera que queráis, de los colores que queráis. Sí. Que te gusta, nosotros tenemos muebles de madera, ¿vale? Que te gusta pintarlo en verde, ¿por qué no? Pues yo te lo pinto en verde, ¿vale? Por ejemplo, los últimos que hicimos así, más o menos medio rarillos, pues en verde agua los pintamos. Un salón así con su silla o bala y eso, en verde agua. ¿Y por qué no? ¿Le gusta al cliente así? ¿Por qué no lo vamos a hacer? Pues muy bien, muchísimas gracias, Alfonso. Vale, a vosotros. Once or twice was enough, and it was all in vain. Time starts to pass.